La problemática del municipio de Pimentel es la siguiente. Tenemos las calles rotas por toda parte. No tenemos por calle, por caminar, buena por ningún lado. Segundo, este pueblo ha sido aplastado por muchas autoridades competentes. Vinieron, mandaron a romper para un famoso asfaltado, y nunca el asfaltado ha llegado ni va a llegar, porque ellos prometieron que iban a asfaltar el pueblo por todos los barrios y toda la parte destruida de este pueblo, y nada de eso se le ha buscado la solución. No entiendo cuál es el motivo y las razones, el por qué este municipio, un municipio con tantos habitantes, puede vivir en un deterioro, en un abandono como está Pimentel. Eso se cae de su peso. Por eso es que nosotros todos los días tenemos más que hablar del pueblo y de las autoridades de arriba, que son los que tienen el derecho de resolver los problemas de este municipio. Ese mercado, eso da pena, la calle del mercado, no se puede entrar al mercado porque no hay por dónde entrar, de tanta porquería y tanta suciedad y tanta asquerosidad. Porque también déjame decirte algo, está bien que el ayuntamiento tiene que ver con el mercado, pero también lo que tiene la mesa dentro del mercado tienen que mantener el mercado con más mantenimiento y darle más higiene para nosotros poder ir a comprar lo que nosotros no vamos a comer. Bueno, esto está crítico, esto no sirve nada. En Pimentel estamos huérfanos de síndico, huérfanos de político, nomás sirven para robar, si hay dinero, todo. No hay uno que sirva, son todos ladrones. Tienen que agarrar y ponerse, si son políticos, tienen que ponerse para su pueblo primero y para los beneficios del pueblo, no para andar robándose por los intereses. Porque nada más luchan es para los intereses, no para más nada, es para los intereses.